alertas tempranas en Senado por presunto clientelismo. La oposición acusa al ministro del Interior de hacer ofrecimientos burocráticos para asegurar la aprobación de la reforma a la salud. Vuelve y juega. En la oposición señalan que el ministro del Interior Luis Fernando Velasco ya se estaría empezando a mover con presuntos ofrecimientos burocráticos a senadores para que aprueben la reforma a la salud que comienza tercer debate en la Comisión Séptima. Incluso se dijo que ya se alistan las primeras denuncias públicas al respecto de nombramientos recientes en distintas entidades. Candidaturas. En las toldas del Partido Liberal señalan que no tiene sentido estar hablando de candidaturas presidenciales para 2026 cuando Gustavo Petro apenas sí se apresta a cumplir año y medio en el poder en la primera semana de febrero. Incluso un dirigente de esa colectividad señaló que los que se lanzan al agua tan temprano, temprano se queman. Avisados. Frente a la luz de críticas al presidente Petro por su racha de viajes al exterior, en el Pacto Histórico, no solo defienden la agenda internacional del gobierno, sino que señalan que el actual jefe de Estado ya es un referente a nivel mundial, incluso por encima de lo que en su momento fueron los entonces mandatarios Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el primero por su estrategia de seguridad y el segundo por el acuerdo de paz. Alertas prendidas. Tras el nombramiento del sindicalista Aldo Cadena en la presidencia de la nueva APS, desde distintos sectores políticos se comenzó a recopilar toda la información sobre la que califica como crítica gestión cuando fue secretario de Salud de Bogotá y manejó los hilos de Capital Salud. Paradójicamente, desde el Pacto Histórico replican que Cadena no tiene inhabilidad ni antecedente penal, disciplinario ni fiscal alguno. Mucho ex desempleado. Y hablando del petrismo, se le preguntó a un dirigente de ese sector sobre los rumores de un nuevo remesón ministerial y las versiones que señalan que uno o dos exalcaldes o exgobernadores irían al gabinete. La fuente indicó que hay mucho ex desempleado originando esos rumores.